¿Ha comprado algún tipo de producto de limpieza o cosmético, tal vez en el cual encontró la frase con esencia de flores? ¿Algún producto medicinal con esencias de productos naturales? La esencia de una flor es su fragancia, de una fruta su sabor. ¿Y la esencia del cristiano? ¿Cuál es la sustancia que constituye su naturaleza y lo hace único e invariable? Estamos iniciando La Biblia Habla, verdades para el tiempo del fin. El tema de hoy, la esencia del cristianismo. Bienvenido. Bienvenidos a este nuestro encuentro en Verdades para el Tiempo del Fin, el programa que cada semana presenta una verdad bíblica para el tiempo en que estamos viviendo. Usted que desea profundizar más los temas expuestos cada semana, le invitamos a que nos llame por teléfono, que entre en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o que ingrese a nuestros sitios web estudielabiblia.com y labibliahabla.com para solicitar el material que le estamos presentando semana a semana. Este material es la revista Verdades para el Tiempo del Fin. En esta revista usted encontrará que al final tendrá una serie de cuestionarios que usted podrá ir respondiendo una vez que vamos avanzando cada lección. Y usted puede hacer las respuestas vía online en nuestro sitio estudielabiblia.com o en la revista misma. Una vez finalizado de responder cada uno de los cuestionarios, usted podrá desprender esas hojas, enviarlas a nosotros, que se las retornaremos con un certificado y un lindo presente para usted. Dani Ferraz nos interpretará a continuación el tema Vive en mí. Y seguidamente daremos inicio, junto al pastor Moisés Rivero, el estudio de hoy, la esencia del cristiano. Comenzamos con verdades para el tiempo del fin. Thank you.
Hola, una vez más nos encontramos aquí en la programación de La Biblia Habla, Verdades para el Tiempo del Fin. Una vez más, profesora Sonia, muchísimas gracias por su aporte y promoción de nuestros materiales. No olviden solicitar de manera gratuita la revista Verdades para el Tiempo del Fin o también la guía de estudios La Biblia Habla. Con mucho gusto vamos a hacerle llegar con mucho cariño. Un tema muy importante, la esencia del cristianismo. ¿Saben, apreciados televidentes? En el antiguo Egipto existían laboratorios en los cuales se extraía esencias de flores, frutas y plantas aromáticas para la fabricación de sus perfumes. Sin duda, Egipto capitalizó muchísimo las esencias, los perfumes. Era algo muy puntual en la ornamentación, en el hecho de que las personas tenían que estar bien olorosas. Saben, el diccionario nos dice que esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cómo percibirla? ¿Cómo experimentar una vida de bendición? Todos los organismos vivos están sujetos a una ley en común: nacer, crecer, desarrollarse y reproducirse, o morirá su especie. En la vida cristiana este ciclo no es diferente. Una vez que se experimente el nuevo nacimiento, el cristiano debe crecer, desarrollar sus facultades y producir nuevos frutos. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, enumera los frutos que deben brotar en la vida del cristiano y conformar de esta manera su esencia. Dice la Biblia: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia. La Biblia dice paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Analicemos un poquito en qué consisten estos frutos del Espíritu. Considero que a usted, apreciado telespectador, le gustan las frutas. Seguramente usted tiene su fruta preferida. De manera particular, me gustan las frutillas.
Me gusta la manzana, me gusta la uva. ¿Cuál es la fruta que a usted le gusta? Quizás la sandía, la mandarina, la naranja. Hay tanta variedad de frutas. Mas vamos a analizar cuáles son los frutos del Espíritu. Bueno, hemos leído en la palabra de Dios acá en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que está una lista de frutos del Espíritu. Mas quiero recordar con usted rápidamente. En primer lugar, ¿qué dice acá? El amor. La Biblia en 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor y que entregó su Hijo por amor a nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que dice este pensamiento de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y el ser humano tiene, pues sin duda, la capacidad de amar como consecuencia de haber sido tocado primeramente por el amor de Dios. Y este es un buen fruto, apreciado telespectador. Considero que usted y yo tenemos amor. Primera Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que encontramos que el amar a Dios como consecuencia de nuestro sentimiento, sin duda la obediencia es un producto del amor a Dios. Por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, un fruto maravilloso es el amor. En segundo lugar, gozo. El diccionario nos dice que gozo es la alegría del ánimo. La Biblia en Proverbios 15:8 nos dice que para Dios la oración de los justos es su gozo y que el cielo se llena de gozo cuando un pecador se arrepiente, dice Lucas 15:7. Las enseñanzas que Jesús ha dejado, registradas en su palabra, son para nuestro gozo. Note usted lo que dice Juan 15:7, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. También, querido telespectador, podemos tener la seguridad que cuando pedimos en el nombre de Jesús, recibiremos según su voluntad y nuestro gozo será completo. Juan 16:24 dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces, hasta aquí, amor. ¿Qué otra expresión encontramos? Gozo. Pero también hay una palabra muy importante, y si usted quiere tener los frutos del Espíritu, usted puede tener paz. En Juan 16:33, Jesús nos dice, estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. El salmista nos aconseja, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34, 14. Si obramos así buscando la paz, querido amigo, vamos a sentirnos felices, confiados. Como dice el salmista, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir seguro. Salmo capítulo 4, versículo 8. Considero que usted hoy en día busca la paz de Dios. Y la paz, querido telespectador, es un fruto del Espíritu. Si hay una buena relación con Dios, los frutos van a expandirse, van a saborizar nuestra vida. Frutos del Espíritu es algo muy esencial en el ser humano, más cuando el ser humano comienza a conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, de pronto los frutos comienzan a aparecer. Si no conoces a Dios, vas a ser una persona muchas veces torpe, insegura.
Por eso en la palabra de Dios, los frutos del Espíritu es un tema esencial. Pero no solamente hemos de mencionar el amor, el gozo. También, ¿qué dice acá en la pantalla? Paciencia. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y el apóstol Pablo nos dice que Dios es Dios de paciencia y de consolación. Esto está en Romanos 15:5. Y como hijos de Dios debemos transitar por la vida cristiana con paciencia. Considerando que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice 2 Pedro 3:15. Y amigos, ¿cuántos de nosotros necesitamos paciencia, saben? Somos personas que nos exasperamos, algunos a consecuencia de su temperamento. Pero el fruto del Espíritu es también la paciencia. Pero no solamente la paciencia, también la benignidad. Es la condición de afable, benévolo, piadoso. Benigno, una persona piadosa. Y Pablo nos dice que esta condición de benignidad de Dios es lo que nos impulsa a ser mejores. La Biblia dice, tú desprecias la inagotable benignidad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Palabras prudentes de Romanos 2:4. Pero no solamente, querido telespectador, como dice la palabra de vida, la benignidad, sino también la bondad. Entendemos por bondad la natural inclinación a hacer el bien. ¿Y quién por naturaleza puede ser bueno? El Salmo 136:1 nos responde, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Jesús lo confirma en Marcos 10:17-18, cuando el joven rico le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Otro fruto importante que quiero en este momento compartir es la fe. ¿Dice allá? Fe. Fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Dice Hebreos 11:1. Jesús nos amonesta a tener fe en Dios. Y cuando sintamos que nos falta fe, hagamos como los discípulos que suplicaron. Según San Lucas 17:5, ¿qué le dijeron? Los discípulos le suplicaron, Señor, auméntanos la fe. Entonces, la fe es un fruto importante del Espíritu. No solamente, querido amigo, la fe, sino también la mansedumbre. ¿Saben? Es la condición de ser benigno y suave, apacible, sosegado, tranquilo. La Biblia nos dice que debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Dice 2 Timoteo 6:11. Pero también un fruto del Espíritu es el dominio propio. Porque el dominio propio nos ayuda a vencer las dificultades y aumenta la fuerza de carácter para mantenernos de parte de lo recto y apoyar los buenos principios. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte y el que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad, nos dice Proverbios 16:32. Y amigo, la falta de dominio propio nos compara a una ciudad sin muralla y expuesta al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Eso es lo que expresa el sabio Salomón.
Todos deseamos tener estas cualidades en nuestra vida. Pero tenemos que tener en cuenta que son los frutos del Espíritu. Es decir, son la consecuencia de un nuevo nacimiento y de tener un compromiso con Cristo, el cual traerá cambios progresivos en nuestro carácter y estilo de vida. Al avanzar en nuestra vida cristiana, al avanzar en la fe, en el amor y en el conocimiento de la verdad de Dios, llegará el momento en que querramos entregarnos por completo a nuestro Salvador. Así como una pareja, queridos, inicia una amistad simple y al pasar el tiempo esta amistad se transforma en amor al punto de desear compartir el resto de la vida con esa persona, así nuestro amor por el Salvador aumentará de forma tal que desearemos unirnos a Él para siempre. Y la forma de hacerlo es mediante el bautismo. Y antes de concluir, ¿qué es el bautismo? De paso, la palabra bautismo es un vocablo griego que significa hundir, sumergir. El bautismo simboliza la muerte a la vida de incredulidad y la resurrección o nuevo nacimiento a una nueva experiencia con Jesús. Yo diría que el bautismo, apreciado telespectador, es un recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues por el bautismo fuimos sepultados, dice el apóstol San Pablo, juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice Romanos 6:4. Nuestro Señor Jesucristo, aunque no necesitaba bautizarse, porque no cometió pecado, se bautizó para darnos ejemplo. Como dice San Juan, capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Otro elemento importante, el bautismo es una indicación expresa de Jesús y debe realizarse en el nombre de la Santísima Trinidad. Por tanto, id, dijo Jesús, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, 19. Y quiero decirte, apreciado telespectador, al ser bautizados, alcanzamos el perdón. Cuando tú eres bautizado, alcanzas el perdón de Dios. Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados. Pero no solamente, saben, somos perdonados. El buen Dios nos da la libertad del pecado. Como dije, sepultados junto con Él para muerte, por medio del bautismo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que no seamos más esclavos del pecado, dice el apóstol. Y sabes, apreciado amigo, antes de concluir, recibimos las vestiduras de justicia, las vestiduras de Cristo. Los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y algo más ocurre cuando tú eres bautizado. Nos unimos a la iglesia, nos unimos a su iglesia. Como dice la palabra de vida, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le unieron en ese día como 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Amigo, Cristo hizo el bautismo, la entrada en su reino espiritual. Hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos los que quieran ser reconocidos como sometidos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que participan de la ceremonia bautismal declaran públicamente de ese modo que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Dios no quiere que nadie se pierda.
Por eso, con paciencia y bondad, nos llama al arrepentimiento y desea que nos unamos a su iglesia mediante el bautismo. Para nosotros es un privilegio aceptar este especial llamado de Dios hoy mismo y así asegurar nuestra salvación. Antes de la oración, quiero que hoy tomes una decisión por Jesús. Hoy Dios lo está llamando. En la Biblia, su palabra, encontramos un mensaje de amor, de paciencia, de transformación y de verdad para este tiempo del fin. No endurezca su corazón. Permítase escuchar la voz de Dios. Acepte el privilegio de unirse a Él mediante el bautismo y ser hijo del Rey Celestial. Hoy hablamos acerca de los frutos. Si tú quieres tener mejores frutos, tú tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres que tus frutos sean de mucha bendición para todas las personas que te rodean, tú tienes que nacer de nuevo. No te estoy diciendo que tú no tengas fe, que no tengas gozo, que no tengas alegría. Hay muchas personas que hoy en día tienen parte de estos frutos del Espíritu. Pero sabes, los frutos del Espíritu son fortificados, son fortalecidos, más cuando tú tomaste la mejor decisión de tu vida, de aceptar a Jesús como Salvador personal. Porque cuando tú lo aceptas y eres bautizado, ya comienza el primer fruto, la paz, a nacer en tu corazón. Y mi amigo, cambia tu vida, tu ser se transforma. Tú sabes que hoy necesitas de Dios. Por eso te invito a que tomes una decisión en este día por el Señor. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, queremos tener los frutos de tu Espíritu. Pero ¿cómo tenerlos si a veces no tomamos la primera decisión de aceptarte a ti como Salvador de nuestra vida? ¿Cómo tener amor, Señor? ¿Cómo tener benignidad? ¿Cómo tener paciencia? ¿Cómo tener dominio propio si necesitamos que tú primeramente nos fortalezcas, nos cambies, nos limpies? ¿Cómo poder tener frutos si estamos, Señor, sin vida? Por lo tanto, tú que eres la vida, tú que eres, Señor, la luz, tú que eres la verdad, puedas persuadir nuestro ser para que la consecuencia de nuestra entrega sean frutos de bendición. Frutos de bendición para nuestro bien, frutos de bendición para dar, para servir también. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.